Se instaló una muestra para exponer la producción cultural de pueblos del continente asiático y objetos que permitieron dar a conocer la historia del budismo. El espacio fue impulsado por la Asociación Budista Soka Gakkai Internacional Argentina, en conjunto con las unidades académicas de la UNCE. Esta exposición fue creada por el Instituto de Filosofía Oriental y destaca el mensaje central de paz y coexistencia armoniosa que posee el Sutra del Loto. La misma estuvo disponible en el hall de la Facultad de Ciencias Médicas luego de un recorrido por la Universidad de Madras, Delhi y de Lleida. También ha sido exhibida a nivel internacional en lugares como Londres, Taiwán y Malasia. Con el objetivo de difundir el conocimiento científico y tecnológico generado por la universidad en informática, se desarrolló un encuentro para exponer las investigaciones vinculadas a la disciplina. Asistieron miembros de organismos gubernamentales locales y entidades interesadas en el conocimiento generado en el ámbito del nivel superior y afianzar el vínculo entre el sector empresario y académico. El encuentro fue organizado por el Instituto de Investigaciones en Informática y Sistemas de Información de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE. Se desarrolló un seminario de comunicación intercultural internacional dirigido a estudiantes que experimentarán intercambios académicos en Alemania. La actividad se enmarca en el proyecto de movilidad internacional en ingeniería civil con el objetivo de reducir el impacto social y cultural de la movilidad estudiantil. El punto de partida para este seminario es la cultura propia de cada uno, es acá de los argentinos. Entonces, primero vamos a detectar cómo ellos sienten, cómo son como argentinos, ¿no? Entonces vamos a hacer una idea, lluvia de ideas para saber un poquito cómo ellos se sienten como argentinos, qué es lo argentino para ellos, ¿ya? Entonces en su cultura, en qué se enfocan, qué son sus criterios para un extranjero que viene. Partiendo de esto, vamos a situaciones que van a pasar en Alemania. Ahí van a detectar las diferencias. Ellos mismos deben detectarlo, y porque esta es la base de todo, realmente estar consciente, percibir realmente las diferencias. Si no perciben nada, bueno, ¿cómo van a sentir algo de diferente? Se sienten como en casa, algo así, pero no es así. Pero ellos mismos deben sensibilizarse. Se desarrolló la segunda instancia de formación Ley Micaela, a cargo del programa de Géneros y Violencias, dirigida al personal no docente de la UNCE. Se trató la temática de acoso en el mundo del trabajo según el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. La UNCE hizo efectiva su adhesión a la Ley 27.499, Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se realizará un foro feminista popular y latinoamericano para reflexionar sobre temas que requieren atención e intervención inmediata. El espacio contará con la presencia de trabajadoras y activistas sociales de Argentina y América Latina. Profesionales de la Oficina de Géneros y Violencias de la UNCE disertarán en el encuentro. Bueno, nosotros estamos trabajando en la declaración de interés de la universidad y el apoyo institucional para este foro, porque además de que participamos activamente en su organización y demás, entendemos que todo evento académico o del movimiento de mujeres que pueda seguir haciendo que esos temas se debatan aporta al fortalecimiento de nuestra política aquí en la universidad, porque articulamos con muchas personas y entendemos que si se habla cada vez más de estos temas, para nosotras va a ser mucho mejor porque va a haber una desnaturalización que nos va a permitir trabajar. Nosotras vamos a participar en tres ejes, cada uno en diferentes. Vamos a participar en el panel de comunicación con aportes desde esa disciplina para trabajar la ESI en el aula, después sobre política universitaria feminista y también sobre los desafíos de la despatriarcalización de la política.